loquísimo. Sí. A mí me agarró desprevenido. Me pegué un cagazo bárbaro. Así que se cruzó un tiro. Sí. ¿Y Nina y Renzo, dónde están? Fueron a ver qué pasó. Yo no lo vi cuando entré. No, es que están atrás, en el portón, en el patio, en el portón de atrás. Sí, pero se habrá algo desde ahí. Sí, sí, de ahí está más cerca, se ve mejor. Hace un rato que salieron ustedes y no volvía. Claro, y como dicen que se escucharon unos disparos y oímos una sirena. Sí, yo vi un flaco que pasó corriendo. El que pasó corriendo es el dealer de la vuelta. Salió los piques cuando escuchó la sirena. ¿El qué? El dealer, el que vende droga. Sí, sabes que justo cuando entraba había unas señoras hablando. Parece que dijeron algo así como que... Sí, alguien se murió. Claro, eso. Se murió de sobredosis. ¡No! Si es quien yo creo que fue, fue por una deuda de juego. El repartidor del vino le decía al peón. ¡Ese ya no juega más! No, no creo, Rogelio. Me parece que es en la casa del loco Riquelme. Me dijeron que se quiso suicidar. Yo veía que la gente miraba para arriba. Vio ahí en el conventillo. Él vive, parece que vive en lo alto del conventillo. Y bueno, él no tiene todos los patitos en fila, ¿no? Y la cenaba mucho a las mujeres. Eso me contaron. Entonces las sirenas que escuchamos deben ser de los bomberos, digo. Que habrán ido con la escalera para bajarlo de ahí, ¿no? Ah, claro, puede ser eso. Parece que llegaron tarde porque se murió. Pobre hombre. Ya sea por juego, por droga o por celo. Terrible, un tipo tan joven. Y le voy a decir más. Yo no era amigo de él. Pero ya lo apreciaba. Ahora que se murió, me nació esto, ¿vio? Nino, Nino, ¿me da una gaseosa grande para llevar a casa, por favor? Ya te doy. ¿Qué pasa que estás tan contento? Es que el gato no se me murió, sino que se me asustó por el rompeportón que tiré. Bueno, si se asustó y se subió al árbol de la puerta de casa. Si no vienen los bomberos, se me muere. Pobrecito. Pero bueno, nunca más tiro un cohete en mi vida. ¡Nunca más!